Máxima Acuña, la dama de la Laguna Azul, es una campesina conocida por resistir los intentos de desalojo de su propia tierra impulsados por la minera Yanacocha. Máxima Acuña es una campesina cajamarquina que entabló una batalla legal en torno a la propiedad de la tierra contra Yanacocha, una de las mayores minas de oro y cobre del mundo. Por ello, ha sufrido intimidación y hostigamiento, siendo ella y sus hijos atacados por la policía y parte de su casa demolida. En varias ocasiones, los propios guardias de seguridad armada de Yanacocha han destruido su cosecha. La defensora del agua y del medio ambiente lleva más de 20 años viviendo en sus tierras, en el sector denominado Tragadero Grande, Sorochuco, Cajamarca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. La minera Yanacocha es un consorcio integrado por la empresa norteamericana Newmont Mining Corporation, que tiene el 51,35% de la mina, la empresa peruana Compañía de Minas Buenaventura, que posee el 43,65%, y la Corporación Financiera Internacional, 5%. Yanacocha, la mina de oro más grande de Latinoamérica, se encuentra ubicada en la provincia y departamento de Cajamarca. Su zona de operaciones está a 32 kilómetros al norte del distrito de Cajamarca, entre los 3.500 y 4.100 metros sobre el nivel del mar. Yanacocha extrae material que contiene oro y plata. Se inicia con la perforación del terreno para hacer unos agujeros que luego son llenados con material explosivo. Estos, al detonar, fragmentan la roca y remueven subterráneamente el material exponiéndolo a la superficie. Máxima Acuña ganó el premio Goldman en el año 2016, el galardón ambiental más importante del mundo, por su lucha en defensa del agua y el medio ambiente en su natal Cajamarca. Ahora, vamos con el video de la ceremonia que se celebró en el Teatro de la Ópera en San Francisco, Estados Unidos. Yo soy una jalqueñita que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras. Pasteando mis ovejas, pasteando mis ovejas, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, la policía llegaba, la policía llegaba. Mis chocitas lo quemaron, mis chocitas lo quemaron, mis cositas lo llevaron, mis cositas lo llevaron. Comidita no comía, solo agüita yo tomaba, solo agüita yo tomaba. Camita yo no tenía, con pajitas me abrigaba, con pajitas me abrigaba. Por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme, la vida quisieron quitarme. Ingenieros seguritas me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tomaron en el campamento de Conga. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca.